listen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand. Conceptos que, a pesar del tiempo transcurrido y de las grandes transformaciones sociales y culturales que hemos vivido, aún tienen vigencia en las ceremonias de hoy en día. Él decía que el matrimonio es el único medio moral y formal de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, ya que éste no puede bastarse a sí mismo y únicamente se logra mediante la dualidad conyugal.
que es a través del matrimonio, y es así como se une jurídicamente a un hombre y a una mujer. Hombre y mujer tienen los mismos derechos, pero también tienen las mismas obligaciones, y ambos deben de tenerse respeto, fidelidad, ternura, asistencia mutua, así como amor real. Deben usar sus mentes y sus corazones para corregir cualquier error que pudieran cometer, y ambos deben de prepararse para la gran responsabilidad de ser padres, porque deberán de proveer a sus hijos con atención, buen ejemplo, educación. Me pregunto a los testigos, que es Yesenia, muy bien, Viviana, Guadalupe, ¿eh?, y Luis Alberto. ¿Los conocen a ellos? ¿Les consta que no hay ningún impedimento legal para que ellos puedan contraer matrimonio? Sí. De ser así, vamos a pasar las firmas. ¿Tienen anillos? Sí. ¿Los va? ¿Se los van a dar? Sí. Aquí pónganlos, ahorita primero las firmas y luego los anillos. Van a firmar, son 5 en total. Es, primero es usted, hasta la mitad. Y de la mitad hacia acá, es el señor. Aquí, ¿verdad? Donde dice contrayentes. Lo he digitado. Ahí. ¿Me tengo que poner con mi boca? Ahorita que quiere ya quitarse para las fotos. Sí. Es en el primer año. En este primer año. Hasta la mitad es la firma de usted. Y de aquí para acá es ella. Son 5 en total. Ya es tiempo, ya me sentí. Gris, ¿estás segura? Porque estás haciendo. Esa repetí todavía. Está bien. Ahí en un ladito, y nada más la mitad del cuadrito es el mismo. ¿Aquí una foto? Sí, de todo. ¿Una foto aquí? Estoy firmando. ¿Todos a la cámara, los tres? ¿Ya? Ahí está.
¿no? Va a repetir usted después de mí. Yo le voy a decir lo que va a decir y luego ya le dice la promesa, ¿ok? Todavía no se lo ponga, solo voltean de pelota entre los dos. Yo, es el de acá. Así. Voltea a ver a su novia y va a decir después de mí y lo dice la promesa que usted me comenta. Yo, Luis Ángel, te acepto a ti. Usted va a repetir después de mí. Ahí con ella. Voltéla a ver. Yo, Luis Ángel. Te acepto a ti, Griselda. Como mi esposa. Y acepto. Y te prometo. ¿Qué le va a prometer ahora sí lo que me dice? Te prometo amarte y respetarte en las buenas y en las malas. Serte fiel. Lo próspero y en el verso. Que así sea. Amarte y respetarte por toda la vida. Que así sea. Yo, Griselda, acepto ser tu esposa y te prometo. Ponle la suerte, Griselda. Acepto ser tu esposa. Ay, así le olvida. Y te prometo. ¿Quién le va a prometer? Serte fiel. En lo próspero y en lo adverso. Amarte y respetar todos los días de mi vida. ¡Bravo! Vamos a dar por terminado. Por el poder que me da el Estado de Nuevo León y por haber llenado correctamente los requisitos, yo ahora sí los declaro marido y mujer. Es que un paso adelante. ¿Ya estás el acta? Es el acta. Ok. ¿Y ya terminó? Está aquí, le voy a poner punto final a esta racha. No es nada divertido ver cómo el dolor me agacha. Igual nadie valora el ser buena persona. Ya perdí la cuenta de las que me abandonan. Hoy en día hacer las cosas mal es bueno. Los que mejor amamos cada vez ya somos menos. Por eso y muere tanto detallista por amor. Y nace otro borracho, bueno pa' tomar alcohol. Hoy en día ser infiel está de moda. Los buenos sentimientos no más nadie los valora. Se me fueron las ganas de volver a enamorarme. Pues no más estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy muere este muchacho. Ellos se eligieron en esta noche, nada más que estemos listos para recibirlos con un caluroso aplauso en esta noche. Que se escuche el aplauso fuerte para recibirlos en esta noche. Un aplauso bonito. Una mujer hermosa y dulce es, y nunca supe que tú estabas esperándome, porque cuando nos llegó el amor, jóvenes éramos, esta vez no me voy a marchar. Baby.
en la oscuridad, en mis brazos estás. Y el aplauso para Ángel, que lo escuche muy bonito. Escuchando nuestra canción, me dices que te ves mal, y por debajo susurré, y escuchaste esta noche perfecta estás. Una persona más fuerte que incluso yo, tenemos los mismos sueños, quiero que vivamos juntos. Es lo mejor, tendremos hijos, corazón. Aún somos niños, pero mi amor nos enamoramos. Sé que esta vez no basta más. Si mía quieres ser tu hombre, yo en la oscuridad, en mis brazos estás. Juntos en casa, escuchando nuestra canción. Tan hermosa hoy te ves, con tu vestido yo no te merezco. Aplauso, bonito, el aplauso. Esta noche perfecta. Oh, no. Baby, en la oscuridad, en mis brazos estás. Escuchando nuestra canción, tengo fe en lo que vi. Ahora sé que conocí a un ángel, ella es perfecta. No te merezco, esta noche perfecta estás. El aplauso fuerte para los novios en esta noche. Vamos a mandar otro vals. Muchos dicen que amor a distancia es perderlo todo, pero hoy he aprendido que el amor verdadero sí existe. ¿Por qué? El aplauso, porque que no existe. El aplauso fuerte. Porque no existen fronteras y que no existen barreras. Cuando hay un amor de verdad, no importa la distancia. No hay nada.
Esta bonita noche que se nos está pasando de lo mejor. Vamos a pasar a aventar el ramo, ¿va, compadre? A aventar el ramo, a ver todas las chicas solteras en esta noche. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. A ver, acá vamos. Vamos a contar hasta tres para que Omar y Griselda avienten el ramo. A ver, compadre, y la redoble. Una, dos y tres. No, tienen que ponerse más a tiro mis comadres atrás porque si no, no van a alcanzar nada. A ver, nuevamente, ayúdenme a contar, a ver, toda la racita, todos sus compadres, comadres, ayúdenme. Vamos a contar a la cuenta de tres. Una, dos y No. Ahora sí, esta es la buena, compadre. Un redoble por ahí. Redoble. Ahora sí, comadre. Al tiro todas mis comadres porque ahí va ahora sí el ramo. Una, dos, tres. Ahí está. Ahí quedó mi comadre azul. Ahí quedó el ramo, claro que sí. Fuerte el aplauso a mi comadre, fuerte el aplauso. Ahí quedó. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Me avisa por ahí, a ver qué otra cosa tenemos. En la foto del recuerdo con mi comadre, la certera, en esta noche. Que se nos casa el próximo año. Ya estamos a poquito de brindar el año. Se nos casa la comadre.
Un aplauso, compadre. ¿Quién pasamos? ¿Quién anda por ahí para mencionarlo? Porque no quieren pasar, compadre. No tenemos ahorita responsabilidades. A ver, compadre, nombre, un nombre, compadre. Compadre Luis. ¿A quién pasamos? A ver. Ah, compadre, mira, bendito Dios, te está lloviendo. La bendición de hoy, mis compadres están celebrando su matrimonio. A ver, compadres, a ver, los hombres, ¿dónde están los hombres? Parece que se quedaron en la casa, compadre. A ver, dígame nombre porque no, creo que no quieren pasar, compadre, o algo. A ver, venga para que les haga avisando. A ver, báilele, compadre. ¿Qué va a ser? Báilele, compadre, báilele, compadre. Báilele, compadre. Oh. Estamos, mi compadre, anda, el aplauso para mi compadre, que le rifó, mi compadre. Quiero ver a mi compadre Luis, oye, es muy serio, mi compadre, él. Dice, no, que no viera, mi compadre. A ver, compadrito, ahora sí procedemos. A ver. Con cuidado, compadre, con cuidado. A ver, un bailecito, por ahí, a ver. A ver. A ver, compadre. Compadre, las manos arriba, compadre. A ver, otra vez, compadre. Vámonos, compadre, tres. Una, dos y tres. Ahora, ahí va la buena, compadre. Siéntese la de tres, compadre. Así que, ahí va, compadre. Las manos se van a pelear, mis compadres, ¿sí? Se van a pelear. Porque si no, salimos. Una, dos, tres. Vamos a seguir con más demás de todos ustedes. A ver, a mi compadre me va a decir que qué más es lo que sigue. Pedimos a todos los invitados ponerse de pie, por favor. Que si se pueden acercar tantito al lado de los novios. Cada que haya un laberinto que cruce. Que tienen sus copas. Porque el cielo ha conspirado en mi favor. Para brindar por la felicidad de los novios. Me te encontré.
Primeramente les agradecemos por acompañarnos a los novios en este momento, en este día especial para ellos, que se les quedará grabado en el corazón para toda la vida. Invitamos a que se puedan poner por aquí en esta línea imaginaria. De aquí. Bien, pues antes de hacer el brindis, queremos agradecerles a todos por acompañarnos, especialmente a mi hermano y a Gris. Gracias por estar aquí con nosotros y por pasar un momento agradable en esta ocasión. Y bueno, Luisito, de parte de tu familia, te deseamos lo mejor, deseamos que Dios te bendiga mucho, bendiga tu matrimonio junto con Julio. Y ya sabes, hermanos, mamá, papá, siempre vas a contar con nosotros para lo que necesites. ¿Sabes, Cris? Que a partir de este momento, bueno, después de muchos, queremos que seas una hermana más para nosotras, para Gina, para mí, para el Milo. Y que bueno, podamos convivir de una manera muy agradable. Y bueno, pues vamos a hacer brindis. Por fin están. A la de tres, alzaremos nuestras copas para brindar por los novios. A la una, a las dos, a las tres. Salud. 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 Fuerte aplauso, por favor. Y pues a seguir disfrutando con el baile y con lo que falte. Muchas gracias. Gracias por venir. Esta noche para ustedes, esperemos que la estén pasando de lo mejor, compañito, vamos a dar.
estar con más rolitos para todos ustedes. Pero yo una carta recibí, diciéndome que fallecido. Pero yo una carta recibí, diciéndome que fallecido. Como era su amigo, cero verdadero. Eso yo le pido, aunque está en el cielo. Como era su amigo, cero verdadero. Eso yo le pido, que está en el cielo. Que recuerda el adiós, que ha fallecido. No tenga también allá en su santo reino. Que recuerda el adiós, que ha fallecido. No tenga también allá en su santo reino. Vaya a volver loco, y el rodito
social. Ahora mi mujer trabaja y el proyecto está muy caro. Y este es que sube y baja. Ahora miren que yo soy el que mira la novela. Esta noche voy a la puerta, me compré una chinela y nos quitaron el carro. Le pedimos a la gata por el chiste de mi madre, que se tuvo que ir a pata. Yo nos vino a ligar, nos dimos una liga, como se la hiela, se toca con romicani. Yo nos vino a ligar, mi mujer es la maciza, y yo con coletito, ando con buena camisa. Ahora mi mujer trabaja y el dolorito está muy caro. Y el problema es que sube y baja. Ahora miren que yo soy el que mira la novela. El que me lleva a la puerta, compré una chinela, que nos quitaron el carro. Venimos a la gata, mujercita de mi casa, que se tuvo que la pata. Yo no vino a la. Nos dimos una liga, que como se la quiere. Se compró el carro mi cani, y uno vino a mi casa. Y con Pérez la maciza, voy a ver cotonetito, a comprarme una camisa. Espero que sí, que estén pasando de lo mejor. Vamos a seguir con más de los temas para todos ustedes, para que sigan bailando y disfrutando. Vamos, mi compadre Luis, vamos a mandar una convicita para que baile mi compadre, claro que sí. Algo ritmo instrumental, se lo pidemos para todos ustedes. Se lo pidemos con mucho cariño para que la bailen. Thank you.
Rodríguez, saludos. Thank you.
Queremos ser el mejor.